Desde hace, no sé si son 12, 13 años, ya realizamos un proyecto que se llama Crece, que es un laboratorio de creación que, reúne a jóvenes en su periodo de transición entre la formación y la profesión, o sea que lo entendemos como un proyecto artístico y pedagógico, de escuelas de por todos lados, y digo por todos lados, Canadá, Australia, América Latina, hemos tenido artistas realmente de todo el planeta participar, que se juntan para crear juntos un espectáculo que no es un producto comercial, que no tiene intención de girar y por lo tanto tiene mucha libertad con su manera de utilizar el lenguaje circense. Entonces es laboratorio en el sentido estricto, que esperamos que se aventuran, que pueden probar maneras de utilizar su lenguaje de circo para comunicar otras cosas. El resultado es que tras este periodo realmente se ha llegado a tener trabajos muy interesantes, trabajos que han indagado tanto en maneras de construir circo como en temarios prohibidos. Se puede ser, puedes remover las tripas con un espectáculo de circo. Tuvimos una escena que se desarrolló en el espectáculo, se llamaba Merry Crisis. Iba de crisis de pareja, crisis de muchos tipos. Y dentro de esto había una escena de violencia de género, una escena de maltrato entre él y ella. Ella luego iba a hacer un número de cuerda aérea, y el contexto que se crea en este momento de relación daba una carga dramatiquísima a este momento de cuerda. Era que todavía hablando de ella se me ponen los pelos de punta. Pero claro, para el circo era, yo no sé si podemos hacer esto en circo. ¿Y qué iba a decir nuestro público? ¿Qué iba a hacer? Decir las familias que vienen con sus niños. Y entonces hubo un debate sobre eso con los artistas, con el director. El director me dice, tú decides, Dora. Yo digo, pues estamos aquí justamente para indagar. Los artistas dicen, pues si lo que queremos es eso, si lo que queremos es provocar esta sensación de malestar y dramatismo, no vamos a hacerlo a medias, vamos a hacerlo de verdad. Yo pasé 2 o 3 días entre el público escuchando los comentarios y era fantástico porque el niño preguntaba a su padre, ¿y por qué me trata así? Es decir, realmente engendraba un diálogo muy sano y muy rico a través de este momento circense. Yo creo que es un proyecto que ha hecho mucho para el sector y que ha sido imitado ya muchas veces, incluso utilizando el nombre Crece como genérico. Vamos a hacer un proyecto.